Es decir, cabros no prendió en no entender lo que está pasando. No Y cachando esto, nada. ¿ah? No Y cachando él, nada, sino... claro, él no cachar nada. Y él te tiene derecho a ser feliz. Juntos podemos tenían más. 7, 8 años, que sido 10 años, hoy día tienen 20 y tanto. Entonces me ven pasar y empiezan ahí a cantar la micro. Yo tiré la constitución a la basura, porque cuando algo no sirve, los chilenos tratamos de arreglarlo, tratamos de aprovechar las cosas. Pero si no tiene arreglo, bueno, llega un momento que tú dices, hay que votarlo. Tenemos con usted al tremendo Tomás Hirsch. Adelante, Tomás. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, Nico? ¿Cómo estás, Dani? Bien, Hola, bien Tomás. aquí. Bueno, después del tremendo invitado que tenían, alcancé a verlo un rato. La verdad es que poco que agregar, la verdad. Ha sido una súper entrevista por lo que alcancé a escuchar. Gran Qué bueno que embajador. te. Gran embajador. Buena, Sí, nos deja mucho Tomás. para funcionar. Muy bien, muy bien. Bueno, estamos ahora en la segunda parte de Pandemia Rebelde, en este décimo capítulo del matinal nocturno Pandemia Rebelde, lo cual partió hace ya 2 meses y medio. Ahí con el equipo de Revista de Frente dijimos cómo podemos enfrentar estas nuevas condiciones de encierro. Dijimos, bueno, empecemos con un programa que salga los sábados y que sea capaz de ir acompañando ahí a la gente que nos ve. Así que ahora en este décimo capítulo de la primera temporada tenemos el honor de estar con Tomás Hirsch, diputado de la República. Y también un dirigente histórico vinculado al siloísmo, lo que en Chile se ha conocido como el humanismo latinoamericano. Así que vamos a estar conversando con Tomás Hirsch junto a Daniela King sobre cómo el humanismo, las distintas corrientes del humanismo se enfrentan a la crisis del neoliberalismo y también cómo están viendo el escenario político en la actualidad. Te dejo, Dani, para que tú empieces. Bueno, Tomás, primero que todo, agradecerte y preguntarte cómo has estado tú, cómo está la cuarentena, cómo ha estado tu misma persona, el teletrabajo. Sabemos que también están ustedes en teletrabajo. ¿Cómo ha sido conllevar un poco ese estilo, ese ritmo de vida ahora nuevo para todos? La verdad es que a diferencia de lo que uno se imagina, a ver, estoy por ahí, sí. A diferencia de lo que uno se imagina o se podría haber imaginado antes, Daniela, ha sido un periodo tremendamente activo, muy intenso, porque si bien estamos físicamente en cuarentena, la verdad es que las necesidades, las angustias, las demandas de las familias, de los pobladores, de la gente sin casa, de los allegados, se han multiplicado por 100. Y nuestro distrito, el distrito 11 que yo represento, que es la zona oriente de Santiago, a veces está la imagen que, ah, bueno, el barrio alto, la zona oriente, Las Condes, Vitacura, y en realidad nuestro distrito es un reflejo del Chile real, en que tenemos efectivamente lo Barnechea con la Dehesa, pero tenemos el Cerro 18, la Ermita y otras poblaciones, campamentos. Tomás ha llegado, en Peñalolén lo mismo, hay un nuevo Peñalolén, pero tenemos la Ermida, la Faena, San Luis de Macul, lo mismo en la Villa La Reina. Hay tremendas necesidades. Yo en lo personal estoy bien de salud, con la familia estamos bien, pero nos ha tocado mucha pega, estamos tratando de ver por todos los medios posibles con el equipo de la Diputación cómo colaborar, cómo ayudar. Yo creo mucho en esta idea que se ha acuñado de el pueblo ayuda al pueblo, porque la verdad es que esperar del gobierno, bueno, iba a decirte un dicho, es morir esperando. Lo que pasa es que en este momento, trágicamente, eso es exactamente así, literalmente así. Así es que eso, te respondo largo, pero para decirte que sí, estoy bien en lo personal, con mucha actividad y muy, muy preocupado de lo que está pasando. La verdad que estoy muy preocupado tanto de la pandemia de salud como sobre todo de la pandemia social. Así es. Claro, es una situación difícil en la que está viviendo uno, es difícil estar tranquilo, ¿verdad? Cuando se ve tanta necesidad. En ese sentido, y tú te adelantabas un poquito a lo que estamos hablando, que es un poco el manejo que ha tenido el gobierno de esta pandemia, en ese aspecto queríamos preguntarte sobre tu opinión con respecto a la política de acuerdos, pero en general, o sea, en específico, perdón, con el acuerdo recién firmado. Sabemos que tú como diputado y bueno, en ese tiempo como el Partido Humanista no se sumaron en el 15 de noviembre, ¿no? Al acuerdo por la paz y ahora en esta nueva intentona, ¿verdad?, del gobierno de buscar alianzas
en una oposición para avanzar ciertas cosas. Nuevamente sale con esta política de acuerdo, nuevamente entre ellos mismos dicen lo bueno que son, ¿verdad? ¿Qué te parece un poco, qué te parece eso? ¿Y qué crees que al final se tuvo que transar un poco para que este acuerdo haya podido salir a la luz? Porque yo creo que no son solo bondades. Mira, en primer lugar decir lo siguiente, yo creo que el gobierno ha manejado de un pésimo, pésimo modo la pandemia. Esto ha sido un desastre. Y ya voy a ir al tema de los acuerdos, pero hay que entender cuál es el contexto en que estamos viviendo. La pandemia de salud no es responsabilidad obviamente del gobierno ni de nadie acá, tiene que ver con un chino que se comió un murciélago o no sé con qué, pero en definitiva eso nos llegó. Pero cómo se responde a la pandemia de salud, a la situación que estamos viviendo, eso sí es responsabilidad del gobierno y ha sido un desastre. Tuvimos un ministro de salud con una irresponsabilidad total, pero que no se lo puede desligar del presidente de la República, con una enfermedad del exitismo, del triunfalismo que pretendieron desde el comienzo, así que estábamos mejor que todos los países del mundo, igual que Nueva Zelanda, y empezaron con un discurso totalmente alejado de la realidad porque no conocen la realidad. Tal como lo reconoció el mismo ministro, no sabía que había pobreza, no sabía que había hacinamiento, y tal como lo dice Bloomberg en Estados Unidos, que no es precisamente de nuestro mundo, cuando Claro. dice, acá hay un gobierno en Chile que aplicó las mismas políticas a los países ricos y no sabían, parece que era un país lleno de gente pobre. Esa es la verdad. Entonces, ¿para qué te voy a decir la larga lista de brutalidades que hicieron y dijeron, pero que nos tienen hoy día con récords mundiales, en el número contagiados por millón, en el número de muertos que se están produciendo hoy día cada día por millón de habitantes? Hay un descontrol total, las cifras son totalmente imposibles de confiar. Bueno, en ese panorama hay además una crisis social que tiene que ver con el país real que tenemos, en que una minoría, un pequeño porcentaje de la población, un 1, un 3, un 5%, concentra la riqueza de un modo brutal, cosa que hemos venido denunciando desde siempre. No me vengan con que, oh, ahora nos enteramos. Eso lo podrán decir otros. Somos muchos y muchas los que desde hace mucho tiempo venimos denunciando un modelo que genera una inequidad asfixiante. Esa crisis social, el gobierno tiene las herramientas para resolverla dando respuestas adecuadas. No necesita andar firmando ningún acuerdo para poder destinar los recursos, para poder garantizarle a los trabajadores sus ingresos, para poder garantizarle a las familias acceso a la salud, para poder mantener a los niños alimentados con cajas Junaep y no con la trampa que están haciendo actualmente, en que las cajas vienen sin los elementos que correspondan. Para todo eso no necesitan un acuerdo. Si han hecho este acuerdo es única y exclusivamente para tratar de sacar un provecho político de los mismos de siempre, de la élite política, y con esto voy ahora sí derecho a tu pregunta, con acuerdos que no tienen ninguna vinculación con la base social, con el mundo real. Rechazamos el acuerdo del 15 de noviembre, no necesariamente por lo que dijera, aunque tengo desacuerdos profundos, porque no hablaba de asamblea constituyente, etcétera, pero sobre todo por cómo se gestó a espaldas de los protagonistas de lo que estaba pasando desde el 18 de octubre, a espalda de los estudiantes, a espalda de las mujeres, a espalda de los trabajadores, a espalda del pueblo mapuche, a espalda de la diversidad sexual, a espalda de todos los que se movilizaron. Bueno, ahora vuelven a hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Un acuerdo de cúpula en que sacan del ropero, del closet a unos muertos vivientes, ¿no es cierto?, para Sí. firmar acuerdos que no tienen ninguna vinculación con el país real, con la sociedad real, con el mundo social. Entonces, por supuesto que no lo firmamos, no lo compartimos y creemos que acá no basta con diluir la responsabilidad del gobierno con otros, sino que vamos a ejercer todas las acciones de fiscalización, llegando hasta las acusaciones constitucionales si fuera necesario, por la irresponsabilidad que ha habido por parte del gobierno en esta pandemia. Qué bien. Claro, ha sido aberrante el manejo y bueno, en este salvataje estamos opinando muy, muy parecido con respecto sobre todo a los muertos vivientes. Sí, eso, los muertos vivientes, todo bueno, eso es como de Walking Dead, bien pandémico todo. Pero es que imagínate, pues si te lo puedo decir con nombre y apellido, no tengo ningún problema, pero cuando te empiezan a sacar del closet
a esos que vienen a los Gutenberg Martínez, como hicieron antes a las Soledades Alveares, a los Insulza, a esos que vienen de la, no sé, a los Genaro Regá, ya no me acuerdo quién es más, de los años 90, que tú dices, bueno, pero que tienen que ver con el mundo actual. ¿Dónde estaban los dirigentes sociales, estudiantiles, mapuche, los alcaldes y alcaldesas que están movilizando cosas interesantes hoy día? Nada, las puertas cerradas para ellos. Entonces, sí son muertos vivientes, efectivamente. Oye, hay que tener guata para lidiar con los zombies. Oye, Tomás, para conectar con la segunda pregunta, poniendo un poco en perspectiva tu trayectoria, te tocó participar en este intento de articulación amplio de la izquierda que fue el Juntos Podemos, en el cual encabezaste una candidatura presidencial. También te tocó participar en el Frente Amplio y también hasta hace un tiempo participaste en el Partido Humanista. Creo que en relación a estos tres proyectos, de una u otra manera, planteaste una crítica. O sea, yo revisé una entrevista del diario El Desconcierto, donde hablabas de cómo finalmente los valores, por mucho que uno puede tener ideas de transformación humanista o revolucionaria, muchas veces son los valores del sistema político los que terminan siendo los que marcan las pautas del juego de las organizaciones políticas. Entonces, en relación a ese contexto, lo que te queríamos preguntar, y entroncándolo con un debate sobre el humanismo que hemos llevado dando contigo, ¿cómo enfrentar hoy la posibilidad de una alianza amplia que es social y política, pero donde los partidos y las organizaciones políticas y los diputados y todos den condición al movimiento social de que va a ser el movimiento social y las fuerzas sociales las que van a conducir este proceso? O sea, ¿cómo después de todos estos intentos, donde algunas cosas avanzaron y otras no se pudieron, qué lecciones sacas tú para ver cómo podemos avanzar en este momento en un bloque que articule una democracia de base y que tenga capacidad de una acción política institucional? Mira, Nicolás, yo y nosotros, para hablarlo más amplio, siempre hemos estado convencidos que una transformación estructural se hace con otros y con otras. Podemos ser maravillosos, fantásticos, geniales, pero esto nadie lo hace solo. Esto se hace con el aporte de las diversidades. Yo creo en las diversidades, sobre todo en un país que viene de la uniformidad, en la dictadura uniformidad y en la construcción de la democracia postdictadura también uniformidad. El binominalismo, el todos de acuerdo, en fin, toda esa concepción, yo creo que la diversidad es buena, yo creo que la diversidad le hace bien a los países. Y así es como hemos trabajado siempre, buscando trabajar con otros. Por eso el Juntos Podemos, antes, mucho antes fuimos parte de la Concertación, el Juntos Podemos, el Frente Amplio, el mismo Partido Humanista. Y nos ha ido mal, pues tengo que decirlo. Efectivamente, hemos fracasado en ese intento y no le veo ninguna tragedia a ver el fracaso, porque desde ahí tú aprendes y rescatas elementos para el futuro. De algún modo u otro terminamos saliéndonos de la Concertación, se disolvió el Juntos Podemos, nos retiramos del Frente Amplio y ahora efectivamente nos salimos del Partido Humanista. Y en general es por la misma razón. En general, si uno mira procesalmente esto, es más o menos parecido. Tiene que ver con la percepción de que a medida que pasa el tiempo se van diluyendo ese proyecto original de transformación estructural. Yo creo que tiene sentido nuestra acción política y social en la medida que tú busques avanzar en un proceso de una revolución, en el buen sentido de la palabra, es otra palabra que se le tiene tanto pánico. Una revolución habla de un cambio estructural profundo, en corto tiempo, pero que va a la raíz de los paradigmas sobre los cuales está instalado un determinado sistema. Y eso me parece que es la única posibilidad de cambio que hay hoy día. Yo creo que el sistema no se arregla con un retoque, no se arregla con pequeñas modificaciones o mejorías, con la humanización del neoliberalismo no cambias nada, en definitiva. Con las posturas socialdemócratas todo sigue relativamente igual. ¿Qué creo yo? Creo que hoy día sigue siendo necesario buscar una construcción común, un acuerdo, pero acá no es entre todos. Tú no puedes buscar un acuerdo con una mirada electoral, con una mirada de pegoteo de números para ver si entonces logra una mayoría. Fíjate que hoy día en el Congreso formalmente hay una mayoría opositora. La oposición ganó en número de diputados y diputadas y también en el Senado. En la práctica no hay mayoría opositora y es bueno que se suma eso. Cada una de las votaciones emblemáticas importantes que han habido del 2018 en adelante,
cada una ha ganado en definitiva la derecha con el apoyo de parlamentarias y parlamentarios de la supuesta oposición, democraticianos, radicales, algunos independientes. El pirquineo de voto es impúdico total, y a mí me toca verlo ahí. Entonces uno dice, si hablamos de oposición, bueno, ¿de qué oposición hablamos? Yo creo que tiene que ser en torno a una propuesta, a un proyecto programático. Segunda cuestión, creo que tiene que tener por delante a los movimientos sociales, con todas las dificultades que eso implica. Creo que la estructura de partido político tradicional está profundamente desgastada, se han fragmentado, se han desestructurado, vivimos un proceso de desestructuración creciente de los países, de las sociedades, de los partidos políticos, de las organizaciones en general y de los individuos incluidos, de los individuos también, hay mucha desestructuración mental. Entonces, eso implica que hay que pensar en nuevos modos. Yo, efectivamente, junto a un conjunto importante, dejamos el Partido Humanista, pero no el humanismo. Lo que dejamos es una determinada institucionalidad que sentimos que ha ido perdiendo el espíritu que le insuflaba vida, aunque le insuflaba proyecto, y se te van convirtiendo en institucionalidades vacías de ese espíritu. Y bueno, entonces hay que pensar en otros modos. Y lo mismo que estamos hablando acá, hoy día mismo en la mañana tuvimos un encuentro con humanistas de todo el mundo, con alrededor de 500, 600, fue muy interesante, y estaban las mismas reflexiones arriba de la mesa. Y había gente de India, de Sri Lanka, de Islandia, de Europa, en fin. O sea, es una reflexión que va más allá de nuestro país. Sí, oye, y el... Dani, disculpa, que yo sé que venías tú, pero quiero meter la cuchara. Oye, Tomás, yo te conocí en el tiempo del Juntos Podemos y después para el periodo del Frente Amplio, que los dos participamos, nos tocó ahí hacer cosas en común. Y yo me acuerdo que en ese tiempo en el Frente Amplio, digamos que habíamos hartos actores que estábamos en esta, de que hay que abrir este espacio, hay que democratizarlo, se hablaba de que los comunales del Frente Amplio tenían que ser espacios de participación, pero yo me acuerdo perfecto, cuando llegó el momento de inscribir las listas parlamentarias del Frente Amplio, todo se ordenó por arriba y todos los discursos de democracia por abajo desaparecieron. Entonces, es un tema bien complejo esto, porque no, una cosa son los discursos y otra cosa después intentar implementar formas de participación, es todo un tema. Hay como un comentario. Mira, yo te voy a decir lo siguiente, de algún modo le tiende a pasar a las coaliciones que se ensimisman, es decir, pasa a ser prioritario el mantenerse y proyectarse en el tiempo por sobre el proyecto que les da origen y que las motiva a constituirse como tales. En el caso del Frente Amplio, yo diría que se parlamentarizó completamente. Es decir, se produjo una suerte de fascinación con esto de estar en el Parlamento, de haber llegado con un grupo mucho más grande del que cada una y cada uno calculó al inicio, 20 diputadas y diputados, un senador, una candidata que casi pasa a segunda vuelta, y eso creo que produjo un corrimiento del foco muy grande, muy fuerte, y se perdió el contacto y el vínculo con los territorios, con el país real, con las organizaciones sociales, con el mundo que aspirábamos a trabajar codo a codo. Te voy a decir por lo demás lo siguiente, y esto puede sonar raro, pero yo lo he comentado en otros programas también. Yo después de estar 2 años y medio en el Congreso, estoy convencido que no sirve para nada. No sirve para nada en la medida que lo entiendas como el cargo en sí mismo. No sirve para nada en la medida que creas que desde ahí vas a cambiar el país porque por una u otra ley. Mira, yo he presentado 48 proyectos de ley. En 2 años y medio he logrado que una avance y sea aprobada en la Cámara de Diputados. Pero para ser aprobada en la Cámara de Diputados te la hacen charqui, porque pasa por una comisión, le cambian los elementos fundamentales, pasa por otra comisión, le cambian otras cosas. Llega a la sala, le ponen indicaciones, le cambian otras cosas. Y todavía no va al Senado. Entonces, no puede estar ahí el sentido de la diputación. No vas a hacer una revolución porque cambies una ley. La vas a hacer si es que aprovechas esos cargos en función de una organización y movilización territorial. Yo soy convencido que los cambios se producen por movilización. Y si no estamos, por lo tanto, al servicio de la movilización, no tiene ningún sentido estar allá y ponerte que una chapita aquí y tener un carnet que dice diputado y esa hueva, ¿para qué sirve? No sirve para nada, no tiene ningún sentido. Entonces nosotros hemos puesto el eje central en el trabajo territorial
en ayudar a la gente a organizarse, en no caer en el asistencialismo, sino que en fortalecer la organización. Yo creo que ahí sí sirve tener un diputado, porque puede hacer vínculos, porque puede tener capacidad de llegar a los medios, en fin, se puede poner al servicio de eso. Claro. Así es que creo que hay una gran tarea por delante y creo que si el Frente Amplio quiere sobrevivir y proyectarse, y yo, aunque no pertenezco a ese conglomerado, le deseo lo mejor, tiene que también replantearse y reformularse en términos de que lo esencial de la política está en los territorios y no en las instituciones. Qué interesante. Si fuera una conversación, podríamos, me explayaría mucho más comentándolo. Lo que tú dices, pero solo claro, a diferencia de Nicolás, yo no estuve por ahí, por esas organizaciones, y yo me preguntaba, ¿de qué sirve tener 20 diputados? ¿Qué pasa después de que tuvieron 20 diputados? No pasaba nada. Entonces, y eso porque las elecciones arrasaban con un montón de organizaciones también para abajo, cosas que no se ven de la política, ¿verdad? Como cuando llegan las elecciones, las disputas por los cupos y todo, yo lo vi muy de cerca y vi cosas muy feas. Entonces, como bien tú dices, como esta burocratización a veces se come los espíritus de la organización. Pero bueno, por eso te digo, si fuera una conversación podríamos estar mucho más rato. Tenemos que hacerlo en algún Te quería minuto. llevar a otro tema. Claro, te quería yo quería tomar otra micro, Tomás. Ah, Dale, mentira. dale. Preguntarte, vamos como a un plano más económico y con respecto a lo que tú hablabas sobre el humanismo también. Sabemos que, por ejemplo, uno de los pilares que se podría potenciar del humanismo en esta crisis es el cooperativismo. Quizá no solo como una palabra que sale ahora, ¿verdad?, como en las ollas comunes, sino hablar seriamente de la economía, tomando, por ejemplo, un tipo de economía mixta, donde la participación de los trabajadores también como dueños colectivos, por ejemplo, de una cierta empresa, industria, qué sé yo, pudiese convivir en un nuevo mundo donde ya vemos que este neoliberalismo a ultranza, el extractivismo puro, lo único que ha hecho es no solo devastar el medio ambiente, sino que también arruinar las condiciones laborales de tantas personas. Ahí está. Entonces, no sé si por ahí podríamos ir hablando. ¿Qué oportunidades tú crees que nos da este momento para avanzar en un sistema económico pensado con una nueva matriz, un poco más humanista? Si te puedo explayar un poquito con eso. Nosotros vivimos hoy día en el mundo entero, y yo creo que Chile es paradigmático al respecto, en un sistema profundamente individualista. Y ese individualismo se expresa en todos los campos del quehacer social y personal. Se expresa hasta en nuestras relaciones de pareja, se expresa en nuestras relaciones de barrio, y por cierto se expresa sobre todo en la economía, la competencia desenfadada, el consumismo desatado. Eso es hoy día la característica, el cada uno arrégleselas como puede, ráscate con tus propias uñas. Está muy metido, de algún modo es una instalación cultural ya que está metida adentro, no solo económica. Yo creo que la pandemia, de algún modo, al menos abre posibilidades. Aquí no hay nada garantizado, pero al menos diría que se abren dos caminos. Uno es el camino de volver a esa suerte de normalidad. El camino de apenas se pueda volver corriendo a los malls, volver al consumismo, partir a Cancún, endeudarse, crédito, en fin, como volver a esa normalidad asfixiante en definitiva. Esa es una posibilidad y no es menor esa posibilidad, porque tú sabes que los ríos tienden a volver por donde anduvieron alguna vez, es decir, la tendencia es fuerte, las tendencias psicosociales son fuertes. Pero existe también otra posibilidad. La misma cuarentena, el quedarse en las casas, le ha permitido a la gente también reflexionar un poco más. 2.000 millones de personas reflexionando tiene su gracia. Entonces puede que se abra otro camino también, un camino de más colaboración, un camino de lo comunitario, de lo conjunto, de lo común. Ese es un camino muy interesante. Y ahí entran también otros modos de organizar las economías. Economías más complementarias, economías más comunitarias. Y ahí, claro que vuelve a tomar sentido nuestra propuesta, que no es solo nuestra, viene hace tiempo, del cooperativismo. El cooperativismo que es mucho más que economía, que tiene que ver con un modo de vinculación, de relación. Ahí aparece
la propiedad participativa de los trabajadores, es decir, que tengan propiedad de las empresas y posibilidad de decisión al interior de la empresa. Ahí aparecen propuestas como la que estamos desarrollando nosotros, tomándola desde Europa, de la renta básica universal, que es tremendamente interesante, aunque al comienzo sorprende un poco y llama la atención, pero tienen que ver con otra mirada, con garantizar determinados derechos. Ahí aparece también cambiar los ejes centrales de un país, es decir, la salud y la educación son los dos derechos fundamentales y desde ahí se debe estructurar todo el resto de la economía. Entonces, sí, yo te diría, Daniela, que a partir de este momento al menos se abre la posibilidad de impulsar otro modelo, pero no hay nada garantizado. Y la tendencia, créeme, que va a ser muy fuerte a que hay que reactivar la economía, a que hay que volver a hacer crecer el producto, todas esas tonteras que ya sabemos que lo único que hacen es generar una economía depredadora, extractivista, concentradora y que genera tremendos, tremendos disparidades y desigualdades en la sociedad. Así Así es. Tomás, en la línea de poder reflexionar sobre lo que se viene desde estas bases profundas del humanismo latinoamericano, también te queríamos hacer una pregunta sobre la referencia que realiza el siloísmo, cuando el siloísmo plantea que el dolor físico se reduce con el avance de la ciencia y la justicia, algo que tú podrías explicar en tu respuesta. La pregunta es, ¿qué rol deberían jugar en esta perspectiva de la crisis del COVID, lo y la científica en la creación de nuevas prácticas políticas? ¿Cómo ves tú en este contexto, en un contexto donde también de a poco los médicos y todo el personal sanitario asume un rol muy de primera línea? ¿Cómo ves tú la relación entre ese segmento y la creación de nuevas prácticas políticas en el actual contexto? Te completo la frase. El dolor físico, decimos los siloístas, retrocede con el avance de la ciencia. Y el sufrimiento mental retrocede con el avance de un sentido en la vida, de un proyecto en la vida. Por eso que nosotros creemos que simultáneamente hay que avanzar en los dos campos. La ciencia ha estado bastante desprestigiada, aunque se habla bien de la ciencia, en la práctica no se la trata bien, porque no se le destinan los recursos necesarios. Porque en definitiva todo es mirado con un criterio economicista y son al final los economistas los reyes que manejan la sociedad y los científicos poco espacio tienen para impulsar su mirada. Eso lo he visto yo durante 2 años y medio porque formo parte de la Comisión de Ciencias de la Cámara de Diputados y es la única comisión que en 2 años y medio no le ha ingresado ni un solo proyecto desde el gobierno, ni uno solo, ni uno. Así como hay otras comisiones que tienen 100 o 200 proyectos, no ha llegado ni uno solo en 2 años y medio. Tomen nota de lo que les digo. Eso te habla de hasta qué punto no se está mirando la ciencia. Se crea un ministerio de ciencia que parte totalmente desfinanciado. Se busca responder a la pandemia, pero se deja fuera a los científicos, a los académicos, se los descalifica, se los degrada. El ministro pretende que sabe más que todos los científicos de este país que han ido emitiendo opinión. Entonces, hoy día hay una oportunidad muy grande para que la ciencia haga su aporte. Claro, en Chile los recursos que se le destinan a la ciencia son los más bajos de la OCDE, un 0,36% del producto. Es 10 veces más bajo 10 veces más bajo el promedio de la OCDE. Yo te voy a decir, ¿qué tema estamos viendo en la Comisión de Ciencia hoy día? Pero es para llorar, pero en fin. El tema que estamos viendo es que los becarios que están haciendo doctorado fuera de Chile los dejaron abandonados, no tienen recursos, se les terminaron las becas y no se las prolongan, Qué no tienen bonito. vuelo para volver a Chile, por lo tanto están botados, y además se quedaron sin visa porque se les terminó, por lo tanto están como inmigrantes ilegales. Eso es lo que estamos viendo en la Comisión de Ciencia. A ver, ¿qué hacemos con ello? Hemos citado al ministro 2 veces y no llega. Entonces, quiero que entiendas hasta qué punto está hoy día degradada. Y de la ciencia y el aporte que puede hacerle a la sociedad cuando hoy día es más necesario que nunca. Si vamos a encontrar una solución a la pandemia, va a venir de la ciencia, no de los economistas ni de los políticos. Va a venir de científicos. Yo he visto en el mundo de la ciencia con quienes me he relacionado bastante estos 2 años y medio, gente maravillosa, más allá de colores políticos, gente que le pone como la primera línea de la salud que estamos viendo hoy día. Que tú decís, qué valiosa esa gente. Pero eso implica que como país tenemos que darnos una política de ciencias que no tenemos y estamos pagando el costo de eso ahora, en esta pandemia. Oye, Tomás, Sí.
Y te quería preguntar, ya que comentaste lo ridículo, los límites a lo que está llegando el gobierno, ¿qué te parece más ridícula? ¿La afirmación del subsecretario Clemente Pérez cuando dijo, cabro, esto no prendió? ¿O es más ridícula la afirmación del exministro Mañalich cuando dijo que teníamos el mejor sistema de salud del mundo y ahora resulta que somos el país que tiene la mayor tasa de contagios por millones de habitantes del mundo? ¿Qué es más Son ridículo? diferentes, porque la de Clemente Pérez es como una falta completa de percepción de lo que está pasando. Es decir, cabros no aprendió en no entender lo que está pasando. No Y eso, cachando nada. ¿ah? No Y cachando de, nada, sí, claro, no. es no cachar nada. Y eso lo hemos visto muchas veces, pero es un plano, es un plano. Mira. Ese tipo que no entiende nada de lo que está pasando alrededor, que todavía cree que vamos a salir, ¿no es cierto?, a ponerle la espuela, a ponernos la espuela para salir a andar acá. No, no, no entiende que el mundo es otro. Lo del ministro Mañalich es directamente una manipulación, es torcer la realidad, es engañar a la gente teniendo la información real. Es igual que cuando el presidente dijo, desde enero nos estamos preparando. Mentiroso, señor Piñera, mentiroso. Capaz que está viendo este programa de pandemia. O sea, es un mentiroso, porque en enero ni él sabía del COVID, no tenía la menor idea. Después fueron mintiendo una y otra vez sistemáticamente con que ya habían comprado los respiradores, con que teníamos cama para 450 mil personas. Entonces lo de Mañalich es distinto, Nicolás, es mala fe. Es mala fe, es maldad decir que tenemos el mejor sistema de salud del mundo, cuando hay gente que está a las 5 o 6 de la mañana esperando para ser atendido a veces semanas después. Es maldad. Es bien distinto de lo de Clemente Pérez, donde hasta su propia hija le puso un letrerito después con el esto no aprendió. Tiene, por último, tiene un Sí, poco yo más creo de humor. que Mañalich, tal vez, claro, yo creo que en su afán, tú lo decías muy bien al principio, del gobierno en general, este afán exitista, ¿no? De querer ser como los winners, como ganar en todo. Entonces, como que nosotros vamos a ser el país que mejor sale de la pandemia sin tocar la economía, con estas cuarentenas selectivas, como si fuésemos, no sé, aquí se quería, no era Taiwán, era, ay, se me fue el Shanghái, no sé, eso, ciudad, Singapur, países con otra realidad en la nuestra. Entonces, yo creo que ese era el espíritu, y la meseta era como aquí ya fue un resfriado para Chile, iba la nueva normalidad, tomé un café, y ahora como el cambio de discurso es nunca asumir la culpa, porque ahora que está la escoba, ahora es la gente. La gente la culpable, la gente la irresponsable, sanciona a la gente, millonarias sanciones, cárcel. Y resulta que, solo para terminar, un dato, el otro día apareció la noticia de los militares que en 2.500.000 inspecciones, solo el 0,5 estaba sin permiso. Es decir, el 99,5% de las personas andan con un permiso válido en la calle. Eso quiere decir que la ciudad no ha parado, que la producción no ha parado. Había casi preemergencia el otro día ambiental en Santiago, si se supone que estamos en cuarentena. Entonces, la movilidad no ha parado porque al parecer no ha parado de trabajar la gente. Entonces, en ese aspecto, ¿tú cómo ves, Tomás, este constante como no asumir la culpa de nada, cuando todos los hechos, todas las cifras, todo dice que sí, lo hiciste mal y no? Está como el afán de no reconocer nada nunca. Mira, en primer lugar, lo del exitismo de Piñera da para un programa, pero con un psiquiatra, no conmigo, porque la verdad es que creo que raya de verdad, creo que hay una cosa, una enfermedad ahí. Esto de andar comparándose con otros países, esto de ser siempre los mejores, que por lo demás nunca le resulta, porque siempre termina todo mal con él. Pero tiene esa manía, esa necesidad de aparecer siempre como en el éxito. Y así se ha movido toda su vida, y por eso que ha estafado, y por eso que tuvo que arrancar después del Banco de Talca. Siempre se ha movido en los bordes, en los límites, eso es parte de su personalidad. Entonces, eso respecto de Piñera mismo. La gente, yo creo que ha sido muy responsable, para serte bien honesto. Se ha atacado a la gente, se la ha culpado, se la ha amenazado, se la quiere meter presa. La gente ha sido bien responsable. Es verdad que hay mucha gente que sale en cuarentena,
pero no lo hacen por gusto. No están a las 7:15 de la mañana en los paraderos porque dicen, qué gana hoy día que está heladito de salir un rato. La gente lo hace porque tiene que salir a buscar los pesitos para hoy día poder alimentar a su gente, para poder darles abrigo, para poder comprar un balón de gas, para poder sobrevivir. Entonces, los que son irresponsables, profundamente irresponsables aquí, son es el gobierno. Es el gobierno que no ha garantizado a las familias los elementos necesarios para poder cumplir con la cuarentena. Echarle la culpa a la gente por el aumento totalmente descontrolado de las cifras es de una maldad que llama la atención. Oye, Cuando han Tomás. manipulado con las cifras, cuando han desinformado completamente, cuando han escondido los muertos, la verdad es que es muy, muy irresponsable y de mala leche lo que está haciendo el gobierno al respecto. Sí. Oye, Tomás, ¿viste? ¿Te tocó ver o probar o comer los productos de las cajas que están repartiendo el gobierno? Te lo comento porque a mí sí, me tocó. Y vi los arroz y los tallarines que tenía y es lo peor de lo peor. O sea, eran unos tallarines de Turquía que su fecha de elaboración eran, no sé, de enero. Entonces acá claramente lo que hizo el gobierno fue agarró plata y fue a los mercados internacionales a comprar el peor arroz, los peores tallarines, las peores lentejas y es esa basura de comida la que están entregando en las cajas. O sea, que tú puedes decir, te entrego un paquete de arroz, pero con un aporte nutricional pésimo, uno no sabe de dónde viene ese arroz. Entonces también te lo comento, no sé si te han llegado denuncias de ese tipo, te han hecho comentarios. Sí. También comida difícil de cocinar, porque es muy mala, de muy baja calidad. Efectivamente, sí me han llegado denuncias respecto de otras cajas, de las cajas de la Junaep. Tú sabes Sí. que de Junaep estaba la obligación de entregar alimento a todos los niños y niñas que no están yendo a los colegios, porque tienen que recibir su alimentación diaria. Hemos recibido denuncias concretas, específicas, por ejemplo, de la comuna de Peñalolén, que en vez de recibir las 21.500 cajas que les corresponden, se le habían entregado 17.000. Tú dirás, bueno, está cerca. No, son 4.500 niños que no están recibiendo su alimentación diaria. Y luego, respecto del contenido de esas cajas, no están todos los elementos que debían llevar. Hay alimentos con menos poder nutritivo, con menos proteínas, que por lo tanto entregan un menos potencial calórico. El tema me pareció tan grave que yo lo presenté en Contraloría la semana pasada. Yo hice una presentación el lunes o martes de la semana que estaba terminando, solicitando al Contralor que investigue realmente cuántas cajas se están entregando y qué contienen estas cajas en las distintas comunas, ya que tenemos denuncias que primero fueron en la comuna de Peñalolén, pero luego se han ido ampliando a otras. Entonces es muy grave. Y lo que hicieron con las otras cajas, con estas famosas 2,5 millones de cajas que iban a entregar, creo que ha sido una manipulación vergonzosa. En primer lugar, respecto a los productos, lo que tú dices, que escucharon denuncias similares. Y en segundo lugar, que en realidad fue utilizado para única y exclusivamente, no, no única y exclusivamente, para propaganda del gobierno. Y yo creo también, y tengo derecho a sospechar, para hacer negocio con sus amigos comprándole millones de dólares en alimentos en vez de permitir que la gente fuera al comercio local, a los almacenes del barrio y de ese modo reactivar la economía local, que es lo que más se necesita. Claro, en ese sentido yo lo que pude investigar también es que por distribución no hubo compras centralizadas, no es que el gobierno compre toda la mercadería de las cajas y la mande a todo Chile, sino que son compras locales también. Entonces, hay cajas, yo he visto, hay cajas que, por ejemplo, vienen con kilos de legumbre, otros vienen con tarros de legumbre, otros vienen con cajitas de legumbre, porque se destinó un poco a las compras locales, porque si no era imposible que el gobierno de forma centralizada pudiese comprar 5 millones de kilos de arroz. Eso no, primero dijeron que iban a comprar a granel. No, si también ha sido una discusión terrible, porque la estiman en un precio y como tú bien dices, al final se ha prestado para una maquinación mediática, todo esto, lo del comunicado, lo de la carta que iba, ¿verdad? Después lo del instructivo que había para entregar las cajas, para más o menos decirle, ojalá que cuando la persona llore, tú saques la mejor foto.
Y claro, y eso se valora, sale la vocera de gobierno, ¿verdad? A pedir disculpas y como si eso fuese suficiente. Perdón, me equivoqué, fue una mala decisión. Ah, qué buena que pide disculpas y se acabó. Esa es toda la responsabilidad política. Además, mira cómo lo resolvieron. Después de eso, efectivamente dejaron de hacer ese show, pero se pusieron a repartir las cajas a mansalva, simplemente a tratar de completar un número. Y ahí nos hemos encontrado con estas situaciones que han entregado cajas a cantidades de gente que no las necesita, sin ningún análisis, sin ninguna evaluación de los sectores donde hay más necesidad, donde realmente falta comida. Entonces, uno ve que aquí lo único que se pretende es mostrar un éxito, nuevamente llegamos a lo mismo, más que en resolver y responder realmente a una necesidad social. El Así arribismo de es. la clase dirigente chilena. De nuevo. Así es. Así es. Así es. Bueno, Tomás, ha sido un gusto, realmente un gusto conversar contigo. Yo le contaba a Nico un poco antes, ya que estamos con más confianza, que cuando yo estaba estudiando el pedagógico, tú estabas en la campaña de qué micro toma Tomás. Una vez me Ya. regalaron un póster. ¿Te Y tengo regalaron una qué? foto de un póster, o sea, yo tenía el póster pegado. Debo admitir que no voté por ti porque después me dio como más. No voté porque no votaba, porque era muy rebelde, pero tenía el póster en la pieza y me Bien. gustaba la canción, así que igual tengo un buen recuerdo. Por ahí voy a buscar la foto, quizás te la hago llegar porque ¿Qué está micro atrás. toma Tomás? ¿Qué Eso, micro bueno, ya tener luz de toma? algo. Sí, La esa micro de canción, Don la verdad es que Tomás. yo creo que parece que fue lo mejor de la campaña porque la gente no se acuerda mucho de las propuestas que hicimos, pero de la canción sí se acuerda. Era pe pegote, pegote, Yo te digo, yo todavía voy ahora a veces a la universidad o me encuentro en las marchas, en la Plaza de la Dignidad, y los que en ese momento tenían 7, 8 años, 10 años, hoy día tienen veintitantos, entonces me ven pasar y empiezan ahí a cantar la micro. Sí, fue una pero es linda una campaña. canción buena. ¿Ah? Porque Arturo Frei Bolívar también no se acuerda de la canción, pero era mala. Claro, Por ese lo no se menos. acuerda por mala, Ese pero es como bullying. fue una linda campaña porque es bien interesante. La gente se ha olvidado porque fue otro momento. Pero en esa campaña planteamos como temas centrales, tú sabes, tres grandes cosas. Mira qué curioso. Una nueva constitución para Chile, terminar con las AFP y educación pública gratuita y de calidad. El año 2005, hace 15 años. Esos fueron los tres No ha temas cambiado ejes nada. de la campaña. No estaba tan mal, pero bueno, tomó un tiempo. Pero ahora yo creo que es mucha la gente que está empujando esas tres cosas. Terminar con la AFP, darnos una nueva constitución, ojalá en asamblea constituyente, y que la educación y la salud sean derechos y no negocios. Súper. Es lo que más necesitamos ahora. Luego también de escuchar al embajador de Cuba, ¿verdad? Desde cómo nos enseñó cómo era concebir la salud como un derecho. Y ahora, escuchando con tu entusiasmo, no, bueno, vamos cerrando un poquito esta entrevista, Tomás. Agradecerte mucho, Nicolás. Si quieres despedirte también. Bueno, gracias Dani por el espacio, gracias Tomás por el tiempo. Y eso, visiten Revista de Frente y no sé, pues eso. Ah, oye, Tomás, ya antes de irnos, te quería preguntar, así corto nomás, pues, así como, te fuiste del Partido Humanista, pero claramente seguís siendo humanista. Entonces, ¿qué se viene en ese sentido? Ustedes como sector, leí algo que estaban armando una corriente, ¿en qué están? Tal cual, es bien cortito todo, responde. Efectivamente, nos salimos del Partido Humanista, pero de ninguna manera del humanismo, por el contrario, estamos más humanistas que nunca. Nadie se fue a otro proyecto, aquí no hay nadie que se fue al, no sé, al PPD, no sé, que a veces pasa que la gente se va a un partido para irse a otro proyecto político. No es el caso. Seguimos muy vinculados, como te dije, hoy día en la mañana, de hecho, participamos de un encuentro mundial que teníamos planificado, que fue precioso, muy lindo. Así que estamos muy activos. Vamos a seguir actuando fuertemente en política y en lo social. Estamos dándonos alguna orgánica, alguna forma, probablemente no como partido político legal y toda esa característica, pero como corriente de algún modo que nos permita actuar, que nos permita tener una identidad que siempre necesitas. Estamos en mucho diálogo en este momento con otra gente. Hemos conversado en este mes con el Partido Comunista, con el Frente Regionalista Verde, con Igualdad, con Convergencia, con Comunes, con Unir, con Jorge Sharp y su gente, en fin, con los libertarios, con Cristian Cueva y los suyos, en fin, hemos estado mucho diálogo y ha sido muy, muy interesante para el inicio que queremos darle a este proyecto.
Muy bien. Bueno, éxito entonces. Bueno, Ya ahora, pues. Nico, no sé si hay alguna otra curiosidad que quieras preguntar. Lo que Oye, quieran. Tomás, ¿qué? ¿Cuál es tu color favorito? No, no, nada, nada, nada. Me quedo No acá eres. con esto. Lo dejamos en incógnita para el próximo programa. Para el próximo programa. Muy bien. Y así Bueno, yo lo pienso listo. también. Oye, muchas gracias, que estén muy bien y felicitaciones por el programa y bueno, a la revista además, que sigan ahí empujando, que está muy buena. Muchas Aguante, gracias. aguante. Muchas gracias. Ya vos, Tomás, muchas Eso. gracias. Nos vemos. Chao, chao. Gracias a Chao. ustedes.